Hola, muy buenas señores, estamos en otro video de Taller Olivares Sport. Estamos aquí presentándoles lo que son las bielas, los pistones, los bulones para aligerar y equilibrar del motor de Andrés de Jaén del 127, primera serie. Hoy es domingo por la mañana, esta semana tenemos muchos días de fiesta, entonces voy a trabajar, voy a aprovechar que estoy solo, que estoy tranquilo, voy a aprovechar a aligerar las bielas, los pistones, vamos a hacer un trabajo muy bueno, un trabajo de competición para preparar este motor, que va a ser un motor preparado de calle. Entonces aquí tenemos, voy a contar un poco, el motor 903, lo que lleva el motor del 127, que lo vamos a modificar, preparar. Ya tenemos la culata preparada, tenemos lo que es el bloque, el semiarmado hecho, tenemos lo necesario, tenemos aquí cada biela, cada pistón de cada cilindro marcado, desde el 1 al 4, y hemos controlado los pesos, ya lo hemos desmontado, tenemos aquí los bulones que se quitan por temperatura, no lo he querido mostrar porque ya lo habéis visto varias veces. Tenemos aquí ya una tabla, a ver si se puede ver, perdonar por las imágenes, perdonar por los videos, porque yo no soy editor de videos, yo lo que hago es mecánica, preparaciones de motores e intento mostrar a la gente los trabajos que hacemos, pero se me escapan muchas cosas como los audios, los sonidos, la luz, el propio vídeo, no son muy buenos, pero bueno, señores, me deben de perdonar que lo mío es la mecánica y no lo que es la edición de video, ni siquiera hago ni con cámara ni nada, sino con un teléfono malo, barato. Y bueno, aquí a ver si se puede llegar a ver el tema del peso de las bielas. La biela número 1 ya pesa 434 gramos sola y la 4 455, estamos hablando de más de 20 gramos de diferencia, eso es una locura, incluso en un motor estándar es una locura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el peso, vamos a usar las técnicas que se han usado de la vieja escuela, que es quitarle peso aquí y aquí al pie, aquí abajo, quitarle peso para aligerarlas, pero aparte de aligerar y ganarle un poco de aceleración, lo que vamos a hacer es equilibrarlas, dejarlas en el peso exacto, que no tengan ni siquiera que tengan un gramo más una que otra. El límite en competición, hay un porcentaje de 2 gramos aproximadamente que puede pesar desde la más liviana, de la que pesa menos a la que pesa más. Así que bueno, señores, sigo trabajando, empiezo con el aligeramiento, solamente con una radial, discos y demás se hace lo que es el aligeramiento. Eso sí, hay que saber pesar, dónde pesar y dónde desbastar y dónde comer, ¿no? Eso no se le quita en cualquier sitio. Así que si veis el vídeo, pues irán aprendiendo. Bueno, señores, tenemos aquí lo que es el pie, la cabeza. Hemos medido la más pesada, que es la 4, 125 gramos, 288 gramos el pie, ¿vale? Entonces, tenemos que hemos cortado la parte del pie. Hemos bajado 20 poco gramos, 125, hemos bajado menos de 20 gramos. Ahora ya tenemos que redondear esta parte, redondear aquí, la caña y demás. Es una biela en H, así que señores, seguimos trabajando. Bueno, señores, cuando yo me refiero a un desarrollo de motores, aquí tenemos que la biela número 4, el conjunto con tornillos y todo, pesaba la número 4 455 gramos. Se ha quedado en 430 gramos, que son menos 25 gramos solo en la biela, cabeza, tapa y los tornillos también. Biela número 4, que era la más pesada. Y ahora seguimos, se nota la diferencia, ahora seguimos con el trabajo del aligeramiento y equilibrado de las otras tres.
Bueno, señores, después de trabajar, después de trabajar un par de horas, tenemos las bielas adelgazadas, bielas aligeradas, no están pulidas. Ahora explicaré por qué algunas están todas al mismo peso, pero unas están más gordas, otras más finas. Ahora lo explico. Bueno, ya tenemos, como estaba diciendo, las bielas aligeradas, las cuatro bielas. Falta, los bulones pesan todos iguales, no se tocan, y los pistones hay que equilibrarlos también. ¿Por qué esta biela, por ejemplo, la he tenido que mecanizar y está más, más gordita o más gorda que esta, por ejemplo, que he tenido que casi cortarle toda la parte de abajo y arriba? Bueno, muy sencillo, por la diferencia de peso de los materiales. Antiguamente, por lo que se ve, estos materiales eran en moldes de arena. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen porosidades por dentro. Entonces, esas bielas no pesan unas mismas que otras porque deben de tener como partículas de aire. Entonces, la que menos pesaba, casi, no he tenido que tocarle el conjunto, solo retocarle el peso, pero no he podido aligerarla. Esta, por ejemplo, era la que más pesaba. Le he tenido que dejar casi el círculo perfecto para poder llegar a 421 gramos el conjunto tapa, cabeza y tornillos de biela. 175 gramos bulones, y los pistones ahora los equilibraremos. Entonces, para que haga un conjunto, pero que alrededor, entre una y otra, se le han quitado 30 gramos a las bielas. A una voy a quitarle 30, a otras 25, a otras 15, y a otra no le tiene que quitar nada porque eran las diferencias de peso que había con respecto al equilibrado y el aligeramiento de la misma. Una aclaración, ¿vale? Para los ingenieros del teclado o Hister, no se justifica. Me van a decir, algunos me dirán, es que en mis tiempos se pulían y demás. No se justifica el gasto de horas, que esto, pulir esto lleva muchas horas, para un motor que no va a subir de las 8.000, 7.900 vueltas, más no creo que vaya a subir, vamos a poner un corte a eso, para que, porque recordar que es una preparación de calle, esto no va a ir a correr a ningún circuito, ni va a ir a ningún rally, como mucho irá a un rally de regularidad. Entonces, no es necesario pulirlas. Ya una persona me dijo que las pulían en su época con lima. Vale, eso lo haría Juncosa, Carlos Ávara, fin, lo harían preparadores reconocidos porque, aparte de ser visionarios, eran gente que cuando ya eran conocidos, eran preparadores muy caros. Entonces se justificaba, ganaban, hora que le echaban, hora que ganaban, en la producción de un motor o un desarrollo de un motor de alta competición. Aquí no se justifica. Esto es el trabajo que hay que hacer, aligeramiento y equilibrado, no hay más, para que un motor sea más ligero, acelere más rápido, tenga más vuelta, tire más vuelta y no tenga problemas de vibraciones, como luego equilibrar cigüeñal, volante y demás cosas. Entonces, para los ingenieros del teclado, esto no hace falta ni pulirlo a espejo, como mucha gente lo hace. Si yo puliera a espejo estas bielas, se podría hacer, pero si yo puliera a espejo estas bielas, tardaría muchas horas, horas que no se cobran. Y aparte de eso, que habían bielas que no servirían, se pasarían del peso, como por ejemplo la que no he tenido que tocar prácticamente, que es la biela 1. La veis que está apenas retocada, a diferencia de las otras, es porque no me lo permite el material de la biela, porque si yo aligero igual que las otras, por eso no tiene la misma forma. Si yo aligero lo mismo, le doy la forma que esta, por ejemplo, nunca llegaría al peso correcto. Entonces, aclaración para los que escriban o comenten, ¿no? Señores, que hay que comentar con un poquito de conocimiento. Entonces, porque ya han comentado antes, estos vídeos hemos hecho ya muchas veces, lo que son estos vídeos de aligeramiento, de pistones, biel y demás, de cada motor que preparo. Entonces, no hace falta, ya digo, ni hacerlo con lima. Hay que hacerlo efectivo y rápido. ¿Efectivo qué? ¿Qué es lo que es más rápido? Una radial. ¿Los podía meter en la fresadora? Sí.
también, pero ¿por qué me voy a complicar la vida con la fresadora? ¿Para qué? Para hacerlo bonito, si eso dentro del motor no se ve. Tiene que ser fiable, funcional, que funcione y que haga su trabajo. No se tiene que ver bonito. Bonito sería que se vieran cromadas y demás, pero no, vuelvo a decirlo, no se justifica para esta aplicación, que es una preparación de calle, que aunque el coche se lo merece, pero el gasto de hora es increíble, entonces no tenemos ni tiempo y realmente los presupuestos, pues son presupuestos muy bonitos, presupuestos ajustados, que no es un motor de carrera. Ahora, cuando empecemos con los motores de alta competición, que pronto, si Dios quiere y ojalá estemos trabajando por ahí, entonces sí, sí ya se justificaría el tema de incluso pulir cigüeñal, pulir biela, interior del bloque motor y demás. Pero esos son otros trabajos que son para alta competición, son para motores que se desarman cada carrera o dos carreras, así que esto no se puede hacer. No confundamos una cosa con otra. Así que, señores, sigo trabajando. Bueno, los pistones. Los pistones los hemos dejado en 185 gramos a todos los pistones, aquí donde se había que tocarle, por la parte baja. Como yo, lo mismo que las bielas, a uno había que tocarles más, otros menos. Si los medimos con un calibre, no miden lo mismo, unos había que achicarlo más y otros menos. Ahora procedemos lo que es al conjunto de montado y pesaje del conjunto completo. Bueno, señores, como a ver, ya habéis visto más veces, estas bielas se meten por temperatura, hay que dilatarlas y una vez que enfrían, se clavan en el bulón y el pistón es el que gira para hacer el movimiento. Hay que dilatarlo, hay que calentarlo y tenemos un segundo, no lo puedo filmar porque no tengo cómo filmarlo, es solo. Y tenemos un solo segundo o dos para poner la biela antes que se enfríe y el bulón se quede pegado en la biela. Por eso no lo puedo filmar, necesito las dos manos y con protección con guantes, por lo tanto no puedo filmar. Pero así hay que subir, elevar la temperatura de la cabeza de la biela para meter el bulón. Bueno, señores, como todo, hay problemas. Hemos calentado para meter los bulones y el pistón se ha partido. Entonces, pues bueno, a buscar otro pistón. Menos mal que yo dispongo de muchos pistones. Estos tres ya están metidos. Y fijaros, este pistón se ha partido por la parte de donde hace, digamos, la fuerza para poder meterlo. Bueno, cosas que pasan, así que no pasa nada, volverlo a quitar, buscar, calibrar otro pistón y seguir montando. Bueno, señores, estamos otra vez, he vuelto a sacar dos pistones más, he chafado dos pistones. Cosas que pasan cuando uno quiere ir perfecto, pues muchas veces uno la caga. Fijaros cómo se ha deformado este pistón, no sirve. Y este igual no sirve, peor aún, lo he partido. Entonces, ¿qué he hecho? Preparar dos pistones más de los que tenía guardados para otros motores. Cosas que pasan, tenía yo aquí mi herramienta de la NASA que tenía muchos años. Pues se había abierto la madera, entonces abría y deformó el asiento. Entonces hemos hecho otra madera y con temperatura y la prensa se saca. Así que, señores, el que quiera hilar fino, estas cosas pueden pasar. Romper pistones, doblar biela, en fin.
Después de todo el montaje se controla la alineación de las bielas, se controla los pistones, que no tengan frisuras, que no tengan nada, los pistones todavía están calientes, y se sigue con el montaje de la preparación de este precioso 903. Bueno, señores, hoy después de 5 horas, ya estoy cansado, después de 5 horas aproximadamente que llevo para dejar equilibrado, aligerado los pistones, las bielas, pues bueno, han pasado un montón de cosas, hemos desmontado, desmontamos todos los pistones, bielas por temperatura, salieron bien, separamos de la biela del pistón, salieron bien, aquí tenemos todos los pesos, 681 gramos han quedado el conjunto biela, pistón y bulón. 681 gramos, he bajado sobre unos 30 y tantos gramos de peso, algunas he bajado más, otras menos, para poder equilibrarlas. En el proceso me he cargado dos pistones, ya este, fijaros la presión que hay que hacerle para poder sacarlo, se me deformó la base que yo tengo hecha para sacar estos pistones y me jodió un pistón y otro. Este literal lo partió, número 2. Ya después, bueno, ya lo he terminado yo de partir para poder quitarlo. Y este, que parece que estuviera por aquí todo muy bien, fijaros cómo se ha abollado, en fin, lo ha deformado, no sirve. Ya he comprobado los equilibrados de pistón y demás, he comprobado si han quedado con fisuras, han quedado con algún tipo de deformación, he medido ya con el calibre, así que está todo perfecto. Así que, señores, para hacer un trabajo fino, para hilar fino, como yo digo, o para hacer un trabajo de calidad para una preparación, o incluso para un motor, para una preparación estándar que no se le va a hacer nada, estos trabajos hay que hacerlo. ¿Por qué la gente no los hace? Porque conlleva el peligro de romper pistones y demás. Pero bueno, señores, eso es lo que cuesta hacer una cosa bien hecha, ir a la perfección. Así que bueno, un saludo, yo soy Jonathan desde Taller Olivares Sport. Por favor, suscribirse al canal de YouTube, a Instagram, a TikTok, síguenos en TikTok también, que estamos en las redes sociales. Estoy activo, pero en TikTok menos y en Instagram casi nada, estoy más bien en YouTube y en Facebook. Entonces, en Facebook, una cosilla quiero decir, no puedo recibir más, tengo más de 2.000 solicitudes de amistad que me han mandado, pero no puedo recibirlas porque Facebook me limita a 5.000 amigos. Así que sígueme en YouTube, que te llegarán todas las notificaciones y cuando suba los videos. Y también estamos en los grupos por WhatsApp, también estamos para mostrar los trabajos que hacemos y si se animan, preparamos motores. Así que un saludo, adiós.